Pues nada, estamos grabando. Vale, muy bien. Sandra, Dime. ¿puedes saber tu nombre? Sí, Sandra. Sí. Sí. Sandra, gracias por atendernos, gracias por concedernos esta entrevista. Queríamos hablar un poco, estamos tratando el tema de la democracia y de la dictadura. Vale. Yo tengo experiencia y conozco a gente, por ejemplo, que ha vivido la dictadura española, la dictadura franquista, durante Sí. 40 años. Pero aprovechando que te he conocido y que tú eres argentina y creo Sí, que has sí. vivido también algo de la dictadura Sí, argentina, sí. quería saber si nos podrías hablar. Si es cierto esto, es cierto, ¿tú has vivido algo de la dictadura Sí, argentina? a pesar de que yo era pequeña, sí que se ha vivido en mi casa. Bueno, lo he vivido con compañeros de la escuela. Pensá que cuando la dictadura yo apenas tenía 8 años. Era un tiempo muy difícil, en el cual, por ejemplo, venían los militares. Un ejemplo, vinieron a casa, mi madre ya había muerto. Pues te golpeaban la puerta, te decían que era un registro. Eso era habitual. Entraban en tu casa, te miraban todo. Te daban vuelta a los colchones, te revisaban que no tuvieses alguna cosa que para ellos le perjudicara, ¿no? No sé qué ¿Qué buscaban? buscaban. ¿Que quizás pudiera ser Algo alguien de la su resistencia o alguien de... ellos te decían que era algo subversivo, que era algo en contra de lo que ellos consideraban que estaba bien, ¿no? La última dictadura, recordemos, empieza en el año 76, Sí. acaba con un gobierno democrático, Sí. peronista, ¿sí? Y Sí, dura hasta el sí. año 83. Claro, cuando vino la democracia que nos ¿Cuándo? dio Alfonsín, que se mandaron a elecciones, bueno, yo no sé cuál fue la presión, porque ya te digo, yo en el 76 tenía 9 años, pero sí que desde ahí hasta el 83, lo que te comentaba, lo que vivimos fue que venían en un bus muy grande, con cortinas, ¿sabes? Sí. Paraban en una esquina y ahí bajaban. Era un militar con chicos como del servicio militar, pequeños, jóvenes, de unos 18, 19 años, te golpeaban la puerta casa por casa. Entraban, te registraban todo lo que antes te decía, buscaban cosas. Y mi padre era un inmigrante valenciano que había ido a Argentina con 16 años. En el 52. Entonces, claro, al llegar ahí se encontraron con un hombre extranjero con 5 niños, viudo. Pues lo cogieron y lo llevaron al bus. Y le dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos. Dice, porque usted no está en su país, ¿qué hace acá? Entonces mi padre decía, no, no, es que yo vivo aquí, me casé, pero ahora enviudé, qué sé yo. Dice, bueno, vamos a deliberar qué es lo que hacemos. Entonces lo tuvieron a mi padre ahí desde la mañana hasta las 6 o 7 de la tarde. Cuando lo dejaron bajar, le dijeron, nos contaba él, que estaban deliberando qué harían con nosotros. Éramos todos pequeños. Claro, al no ser un Estado de Derecho, no hay abogado por Ahí medio, no hay está, juicio ¿sabes? Ellos posible. ya estaban viendo qué harían con los hijos, porque claro, eran de 13, 12, 11, 8 y 5. Éramos muy pequeños. Y claro, y todo el día, ahí pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, nosotros solos, porque no teníamos a nadie, teníamos a mis tíos, pero vivían en otro sitio, y bueno, eso lo viví. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, ayúdennos, por favor. Luego, Es bueno. decir, el miedo estaba presente. Hombre, el miedo sí, porque claro, estás sin madre. Viene un señor militar con su trajecito guapo y te dice, venga, venga para aquí que voy a averiguar sus antecedentes. Y tú estás ahí que te llevan a tu padre lo único que tienes. Porque de hecho en la dictadura hubo un montón de desaparecidos. La dictadura se llama en Argentina el proceso, ¿no? Se llama, creo que lo llaman el Sí, proceso. que hubo muchos desaparecidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú no te podías reunir. Como por ejemplo hacen el splay, donde hay como aquí el splay, Sí. reunirse niños, iba un adulto ahí, pues ellos siempre estaban mirando qué hacían. Y si
Si veían algo que para ellos les resultaría, no sé, perjudicial, pues ¿qué hacían? Averiguaban quién eras por la noche, golpeaban tu puerta, se metían dentro, cogían a la persona que ellos querían y se la llevaban. Eso lo viví con un compañero, un chico, bueno, esto fue más, no, ya no tenía 8 años, tendría unos 14 años. Su madre trabajaba en lo que no era un trabajo, era como una colaboración. Los domingos por la tarde hacían chocolate y galleta para los niños. En una unidad básica. Una unidad básica es como si fuera el plan de Barry, una cosa donde los niños se encontraban. Y bueno, esta señora se ve que a ellos no les gustaba algo que había hecho. No me digas qué, porque con 14 años O tampoco quizás sabes. simplemente ante la sospecha que podía Sí. estar Ah, sí, como estuvieras en. Sí. organizando algo o Sí, simplemente pero. adoctrinando o simplemente Sí, ahí explicando está, ahí está. una manera Porque, diferente de claro, vos pensar. pensás que, por lo que yo sé, mientras tuvo Perón en Argentina, las cosas iban bien. Funcionaban bien. Estaba bien. Porque yo me acuerdo que había mucho trabajo y había muchas cosas. No faltaban. No sé cómo explicarte. ¿Hasta qué año? ¿Lo viviste todo el proceso? ¿Hasta Bueno, los yo era 83 pequeña cuando estuviste? lo fundamental, lo más grave, yo era pequeña. Pero ya en el 83 fue cuando, no sé de dónde vino esto, que mandaron a elecciones y el pueblo pudo votar. Sí, bueno, supongo que hubo un gran desgaste y creo que Sí. algo que fue un poco la puntilla, que es algo que yo te quería preguntar si como argentina, supongo que mantienes relaciones con otros compatriotas Sí, tuyos, ¿no? sí, sí. Yo me acuerdo, porque también era muy pequeño, de la Guerra de las Malvinas, Ahí está. que después vino el Mundial de Fútbol y cuando Claro. Maradona le mete el gol a Ahí Argentina. está. Loca porque es el Sí. gran enemigo. El hecho de que hubiera una guerra por medio casi en el mitad al final del proceso fue también Sí. cogido por el régimen para unir a la gente y ponerlo a su lado, porque normalmente ante un enemigo externo. Sí, pero vos mandás a una guerra a un chico de 18 Claro, es lo años. que pasó, que se Es lo que mandaron. pasó. Ellos, yo creo que querían usar esto para que el pueblo se reuniera. Sí, el pueblo se unió. Gente como mi padre, que era extranjero, fue y dijo, yo quiero ir a la guerra porque soy una persona mayor. O sea, éramos grandes nosotros. Y gente que realmente sabía lo que hacía, no la dejaron ir. Se llevaron a niños de 18 a 20 años. ¿Qué criatura A una muerte muy puede segura, matar? porque. ¿Qué criatura puede matar a otra persona así, con 18 años? Yo no sé, supongo que habrá personas que sí, pero eso era una guerra imposible. Yo creo que lo hicieron para decir, mira, vean que nosotros los defendemos a ustedes, que las Malvinas son nuestras y lo que sea. Que yo tampoco entiendo cómo Inglaterra pide las Malvinas si está en el quinto mandamiento. Están muy lejos de ellos. ¿Cómo? ¿Por qué dicen que de ellos? Yo tampoco lo entiendo. Yo en ese tema ya no sé qué decirte. Pero sí sé que fueron chicos muy jóvenes, que no creo que pudieran ganar una guerra. Seguro que no. Una cuestión, vienes aquí a España, Sí. una cosa que también sorprende desde aquí es que justamente aquí acaba la dictadura franquista, en el año 75 muere Franco, en el año 78 tenemos la Constitución, que está todavía vigente, y la dictadura, el proceso argentino es posterior, ¿no? Por lo Sí. tanto, quiero decir, yo prácticamente la dictadura de aquí muy poco, pero todavía me acuerdo de cosas pues como las Malvinas y cosas Sí. que se oían en Argentina. Hay prácticamente todos mis alumnos, Sí. ninguno de ellos ha vivido una dictadura, todos viven en Sí. democracia. E incluso hay algunos que flirtean con la idea del absolutismo y la idea de les puede resultar atractivo lo que son los dictadores. Hay gente que le gustan los uniformes, que le gusta Sí. ese sentimiento patrio exacerbado y Sí. dominar absolutamente desde una ideología. Yo les hago muchos comentarios, pero me gustaría que pensáis vosotros. Hombre, una dictadura nunca puede ser buena, porque si tú no tienes el derecho de poder salir a la calle,
de estar en un café con unos amigos sin que vengan, te paren, te pidan el DNI y si no les gusta tu cara, te lleven a la comisaría esto o mismo, desaparezcan. ¿Esto mismo lo podríamos estar haciendo en una dictadura? ¿Esto mismo? Esta, ¿una entrevista? No, sí. que va. ¿Y publicarla? No, estaba muy censurado todo. La televisión. Bueno, en los periódicos solo salía lo que ellos querían. Las escuelas había que cantar, bueno, ahora mismo. A ver, que nosotros los argentinos somos muy distintos a mucha gente, ¿no? El himno se canta siempre en la fiesta patria, tenemos muchas cosas que realmente no, tampoco me parecen mal, ¿no? Pero claro, era obligación decir el himno, la oración a la bandera y cosas que acá yo veo que no las hacen, ¿entendés? Y esto de estar así charlando nosotros, imposible. Ir a un café con unos amigos, si eras más de dos, seguro que te paraba la policía. Seguro. Los documentos, averiguación de antecedentes, te decían. No les gustaba tu cara para la comisaría o desaparecía. Eso dependía. Por una simple sospecha y a veces sí, de manera arbitraria. Sí, porque ellos sospechaban siempre. Porque yo creo que es porque ellos sabían que lo que hacían estaba mal. Luego de desaparecer gente, muchos. Se decía, viene el coche verde. Era un coche, bueno, siempre se usaba la misma marca de coche, ¿no? Y donde vos ves que un coche de estos daba la vuelta es porque a alguien buscaban. Y seguro que lo encontraban y se lo llevaban. Desapareció mucha gente. El tema de los niños también. El de los niños, por ejemplo. Hay, te digo más o menos el nombre de la película. Hay una película, sí, sí. Porque para los chicos jóvenes que vos decís, con los que estás trabajando ahora, hay una película que se llama La noche de los lápices. Esa película está basada en hechos reales. La contó, vamos, en castellano, en argentino. La contó un chico que se salvó. Un poquito, un resumen. Unos niños de secundaria, como los de la ESO de aquí, pedían que el boleto estudiantil, que sería el ticket del bus, sí, ¿sabes?, fuera gratis para ellos. ¿Por qué? Porque hacían muchos viajes. Tenían unas materias que a lo mejor tenían que ir por la mañana y luego por la tarde. Y pedían eso, que el bus fuese gratis. Pues la misma noche que hicieron, pararon todos, estuvieron en la calle, hicieron lo que sería una vaga, sí, una la buena. Misma noche se los llevaron, uno por uno, de sus casas. Increíble. Y te estoy hablando de un chico de 16, 17 años, o a lo mejor tenían menos, no sé. Pues uno se salvó, que mejor no te cuento cómo es la película, porque prefiero que la veas, pero es... Esta es que es basada, no, esta pasó. Bien, pues me parece fantástico pasó. Porque nos estás dando entrada, sí, a ver esa película, pues... y creo que es una manera magnífica de acabar nuestra entrevista, sí, y de poder seguir con el sí, tema. Sí, sí. Bien, muchas gracias. Pues te va a gustar la película. Es muchísimas muy buena. Gracias por tu testimonio y por ayudarnos bien. A saber un poco más, bueno. A ser más libres. Sí. Porque todavía está el miedo, todavía está esa palabra no te meta, y bueno, ya pasó mucho tiempo, la resignación de la gente, y bueno, cuesta, pero bueno, es lo que hay, es la conciencia. Ellos sembraron este miedo y este terror, y nosotros nos cuesta una palabra, otra palabra, para poder romper con esto, que fíjate cuántos años estamos luchando contra ese miedo.